es la calle al caserío El Olvido del Cantón Los Lagartos, en San Julián. Al parecer, el acceso hace honor a su nombre. Según los afectados, las autoridades competentes se han olvidado de esta calle. Unos 30 años, 35 años de que está esta calle. Y pues nosotros hemos tratado la manera de ir a hablar con los alcaldes que han estado en sus periodos y pues solo los han prometido y pues hasta ahorita no hemos visto claro. Y en su desesperación intentan cubrir los hundimientos con piedras, pero saben que la medida no sirve de mucho. Realmente aquí esta calle se arruinan las llantas, vehículos pues realmente pequeños no entran, privadores, tijeras, lo que es de un carro, cualquiera que sepa sabe de que un carro se daña por completo. Niños y adultos, los más afectados. Tenemos un valor que pasa de 600 alumnos aquí, y aquí tenemos la cancha donde todo mundo le da uso. Los gastos por daños en los vehículos, según dijeron, han aumentado. No, yo rompí la prensa de mi carro y el clutch. Y aquí el temor de toda la comunidad es que de un momento a otro se va a quebrar una carne y un niño. La petición que hacen a las autoridades competentes consiste en dar mantenimiento a los 144 metros de largo de este acceso o construirlo totalmente. En San Julián, con imágenes de Daniel Acevedo, Fátima Torres, Noticias 4 Visión.